Hola queridos amigos y amigas de la Morfopsicología Humana, ¿cómo estáis? En esta ocasión os voy a hablar de un elemento muy importante. Os voy a mostrar 8 tipos de frente de los que más abundan en nuestra población. ¡Vamos allá! En primer lugar vemos la frente ancha o la frente concreta, como decimos en Morfopsicología. Son personas más prácticas que teóricas, con una frente mucho más ancha que alta. Como podemos ver, su zona abstracta está muy poco desarrollada. Son personas que son grandes especialistas, por ejemplo, un dentista. Bien, en la segunda imagen vemos todo lo contrario, una frente alta. Son personas más generalistas, pueden llevar varias infraestructuras a la vez. Son personas más teóricas que prácticas. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de un doctor de cabecera, que sabe un poco de todo, pero no está especializado en nada. Si la frente no es excesivamente alta y tiene un modelado armonioso, posiblemente estaremos delante de un pensador, de una persona teórica importante. Pero si la altura es excesivamente alta y no existe armonía o diferenciación suficientes, posiblemente estaremos delante de un soñador o soñadora. Bien, en la tercera imagen vemos la frente estrecha. El cabello de la zona temporal se adentra hacia adentro, comiéndose parte de la frente. Son gente, son personas con poca habilidad manual y también poco prácticos. En este tipo de frente existe una capacidad de síntesis reducida. Son personas que analizan los hechos, pero con una falta de canalización o de síntesis. Bien, en la siguiente imagen vemos la frente baja. Es parecida a la frente concreta que hemos visto anteriormente, es decir, que son personas que pueden llegar a ser grandes especialistas, pero aquí la altura es excesivamente baja. Vemos una falta de abstracción total. No hay frente abstracta, que es la superior. En este tipo de frentes, la idealización es más bien pobre. Son personas que han llevado a la práctica pocas cosas, pero saben que son ciertas, y las aplican en todas las facetas de su vida. En este tipo de frentes tan cortas, nos encontraremos siempre personas neuróticas, obsesivas, y que nos será muy difícil hacerles cambiar de opinión. Bien, en la siguiente imagen vemos la frente rectangular. Es una frente científica, metódica, un poco rígida o cuadriculada. Son personas que se les dan bien los números, sobre todo si de perfil vemos que la frente está inclinada. Si además está diferenciada en sus tres zonas, estaremos delante de personas muy estrictas y que estarán rozando casi la perfección. Bien, en la imagen número 6 vemos la frente ovalada. Son personas románticas, intuitivas, receptivas. La frente, cuando está así redondeada, ovalada, es como un radar. Captan cosas que los demás no pueden ver, un poco clarividentes. Son también personas un poco un tanto soñadoras. Si además los ojos están separados, algo caídos, y la bóveda del cráneo termina en punta, estaremos sin lugar a dudas delante de una persona con grandes dotes de clarividencia. Bien, en la frente número 7 vemos la trapezoidal superior, en forma de trapecio hacia arriba, la apertura está hacia arriba. Son personas con un gran sentido abstracto de abstracción, pero muy poca habilidad para la zona concreta de la mente, es decir, para llevar a cabo sus proyectos. Entonces necesitarán siempre la colaboración de otra persona con la zona superciliar más desarrollada para llevar a cabo todos sus proyectos. Podríamos hablar de compensación si esta persona posee dos senos frontales superiores. No obstante, son personas idealistas y con fluida imaginación. Bien, y en la última imagen vemos todo lo contrario. La frente trapezoidal inferior, con la zona concreta más desarrollada de todas. Aquí existe una falta de abstracción total, pero sí mucha habilidad manual para el bricolaje, las artes manuales, y para llevar a cabo las ideas. En este caso las ideas serán pocas, pero las llevarán a cabo todas. Son frentes muy realizadoras de sus proyectos. Pero este tipo de personas, lo que no ven, no lo creen. Tienen que verlo todo. Están muy apegados en el plano concreto o físico. Si además poseen la espiga de Saturno, que está en la mitad de la frente, serán muy rigurosos a la hora de trabajar, rozando la perfección. Muy bien, queridos amigos y amigas, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por seguirme hasta aquí. Ha sido un vídeo un tanto escueto, un tanto corto, pero muy objetivo. En una segunda parte hablaré de la frente, pero de perfil. Y espero que os guste y que me sigáis, como en este vídeo. Si tenéis alguna duda o sugerencia, podéis escribirme en los comentarios y os contestaré a la mayor brevedad. Como siempre os digo, desde morfopsicología.org, muchas gracias a todos y a todas y hasta el próximo vídeo.